¡Ah! ¿De qué? De la horca y de ser quemado. A lo del Santísimo Tribunal de la Inquisición se les había metido en la cabeza que yo era cómplice de esa bruja. Pero no, yo solamente era su amante. Es cierto, ¿eh? Que hacía un poco de asistente de vez en cuando de esta torranta, pero era solo un pretexto para estar más tiempo con ella, porque era dulce, bonita, y además estaba re buena. Apenas tenía 20 años cuando me sucedió esa historia con la bruja. Ah, y estoy hablando de la bruja que los guardias se llevaron encadenada. Pero no saben cómo me hacía sufrir de celos esta hermosa bruja. Siempre tenía alrededor todos esos débiles de polleras. Monseñores de la República Veneciana, sabios, capitanes, cardenales y hasta prelados. Y todos clientes de ella. Y todos le hacían un montón de galanterías y regalos. Pero no era una puta, ¿eh? No. Yo no sé quién fue el que la denunció como bruja, ¿eh? Porque es cierto que esta espléndida mujer hacía y deshacía hechizos, pero de ahí a decir que hablaba con los espíritus y con el diablo, ¡ah! Yo puedo jurar solemnemente que cuando estábamos abrazados, ella hablaba solamente conmigo esas palabras emocionantes que se inventaba cuando hacíamos el amor. ¡Ay! ¡Y qué amor! Además, me enseñaba a leer las estrellas, sí, y la luna. Recuerdo una vez, estábamos en una playa, tirados sobre la arena. Era de noche, y hacíamos el amor. Y de repente me gritó, ¡mirá, mirá! ¡Mirá la luna! ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? ¿Tenés vergüenza de la luna? No, ¿no ves ese halo claro y esas nubes que la rodean? Sí, ¿qué pasa? Ese es el anuncio de que dentro de poco se va a venir un temporal de la gran puta. ¿Qué disparate estás diciendo? Si no hay ninguna señal y el mar está tan calmo que parece una meada. No, por ahora, pero ya vas a ver dentro de poco. ¡Vamos, vamos! ¡A la barca! Tenemos que remar más allá de las fortificaciones. ¡A la barca, salta! Desembarcamos en San Marcos y explota la bomba de agua y un viento que destroza todas las cosas. ¡Carajo! ¡Nos salvamos de pedo! ¡Pero qué fenómeno esta bruja, eh! Adivinaba todo. Lástima que no supo adivinar cuando llegaron los guardias y se la llevaron encadenada por orden de la Santísima Inquisición. Yo debo admitirlo, me comporté como un cagón, pero es que por el solo hecho de haberme envuelto en procesos, tortura o de ser atado a una rueda para ser quemado, me agarré una cagalera. ¡Oh! ¡Habla! ¡Retráctate del diablo! Sí, 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 me retracto, por favor, no me hagas nada. Con el fuego en el culo, salté sobre la primera nave que zarpaba. ¡Sube el ancla! ¡Ando la vela! ¡Ando la vela! ¡Levanta la ancla! ¡Sube! ¡Sube la red! Y pregunté a dónde iban. ¿Existe un calafate? ¿Uno que reviente las velas? ¡Salta! ¡Arriba! ¡Chao! Y zarpé. Y a navegar. A navegar a través del mar. ¡Ay, del mar! A mí que el agua me da un terror. La primera y única vez que me sumergieron en el agua fue cuando me bautizaron. Yo tenía apenas 3 días. Hasta el día de hoy me acuerdo de cagazo. Tengo pesadillas del bautismo. Es muy cierto, ¿eh? El proverbio ese que dice: el miedo que te sopla en el culo es el mejor viento que te infla las velas y que te hace viajar bien rápido. Una vez en alta mar pregunté: ¿a dónde van? A Sevilla, en España. ¡A Sevilla, acá nomás a la vuelta de la esquina! Sí, pero primero tenemos que parar en Túnez para levantar la vieja de un cotoleno. ¡Mira qué destino! Y después en Marruecos para ir al baño. ¡Ay! Y no había uno directo. 25 días de navegación y llegamos a Sevilla. ¡Ah! Hermosa ciudad. Pero ni bien desembarco, en el muelle una pila de leña y sobre ella 4 herejes que ardían tranquilamente. ¡Ay! Me escapé de Venecia con el fuego en el culo y me encuentro en Sevilla frente a la bola. Estos fanáticos queman a la gente en cadena. Herejes que no querían abjurar. Brujos que no querían condenar la brujería. Los moros que no querían convertirse. Y a los judíos por cualquier cosa. Pero no lo hacían por maldad. No, era para librarles el alma. Para que fueran al cielo.
Y para librarles el alma los tiraban al fuego hasta convertirlos en carbón. Ni bien, es cierto que estos de Sevilla no eran todos de carácter fiero y triste. No, apenas terminada la parrillada colectiva, se sacaban los vestidos negros, los tiraban al diablo y se lanzaban todos, hombres y mujeres, a bailar y a cantar. ¡Ay, Lucijita! ¡Ay, Lucijita! Por el andador en la fuente os hemos bañado. Y para secarte, mi camisa te prestó. Y no te has dado cuenta, no te has dado cuenta que mi corazón va dentro de ella. ¡Ay, Lucijita! ¡Ay, Lucijita! Y se bailaba y ¡ping! ¡Pum! ¡Ding! ¡Pum! ¡Pum! Y los fuegos artificiales que iluminaban todo el cielo. Y ahí fue que con los fuegos artificiales encontré enseguida trabajo. ¿Qué hacía yo? Yo hacía explotar los fuegos por el aire. Un oficio que me apasionó. Cómo me gustaba hacer los petardos preparados de azufre, salitre, carbonilla, triquitraques, cañitas voladoras, estrellas fugaces que explotaban en un gran final. Yo me había convertido en un pirotécnico de oro. Para la crónica, debo recordarles que por aquella época recién había llegado a las Indias el genovés Colón. Hombre de mucha cabeza, había realizado el viaje en menos de 3 meses, pero no yendo por el camino correcto, sino que llegando a las Indias por atrás. Y por atrás fue que lo agarraron a él también. Porque a pesar de ese gran descubrimiento, igual le rompieron el culo. ¿Y todo por qué? Porque no había traído ni oro, ni plata. Solamente unas pocas perlas, algún salvaje asustado, 4 monos de culo pelado que se pajeaban continuamente. Que de ahí sale el famoso dicho, hacerse la del mono. Y algunos loros de hermoso plumaje, pero de raza equivocada porque eran sordomudos. Y me preguntan si no me quiero ir con ellos en su próximo viaje. Y yo les digo, no, gracias. Yo estoy muy bien así. Ustedes saben, el mar no es mi fuerte. Será para otro descubrimiento, Cristóbal. Pasa un año y Colón vuelve de su segundo viaje. Y esta vez sí trae oro, piedras preciosas, perlas como habas y un montón de indios salvajes llenos de plumas de colores. Y de nuevo me preguntan si no me quiero ir con ellos en su próximo viaje. Y yo les digo, señores descubridores, si ustedes encuentran una carretera para ir a esas Indias a pie, yo voy encantado. Inclusive en el lomo de un chancho. Nunca digas nunca, porque después te vas a ver montando un chancho de verdad. Bueno, resulta que por esos días estalla por casualidad una atroz persecución contra los judíos. Una gran trampa tendida por la reina católica y su querido marido para expulsarlos y quedarse con todos sus bienes. También están en Sevilla en esos días unos italianos de Florencia y de Génova, banqueros, grandes sinvergüenzas, que aprovechando la ocasión hacían pingües negocios. Ellos les canjeaban a escondidas de las autoridades las casas a los judíos antes de que fueran confiscadas. Y le daban otra, del mismo valor, pero todo de palabra, en Italia, sí, pero escrito en un papelito, así, el crédito. Yo sabía cómo era la joda, porque durante mucho tiempo había estado al servicio de aquellos banqueros. Yo era el que escribía esas cartas. Sí, es cierto, yo no sé mucho escribir, pero me había transformado en un hábil escribano jeroglífico. Escribía a mano esas cartas que nadie entendía nada. Resulta que un día capturan a nuestros judíos y le encuentran un papel de crédito en el bolsillo. Inmediatamente lo queman. Al judío, papel de crédito no. Después te agarran a los banqueros, que para salvarse son obligados a pagar una fortuna en oro. Pero el descubridor quiere saber también quién redactó ese documento. ¡Tráiganlo aquí! ¡Lo quiero aquí! Y ese era yo. No lo pienso ni un segundo. Siempre con ese maldito fuego de la Inquisición pegado en el culo, me voy corriendo al muelle y de un salto como una cabra me subo sobre una de las carabelas de la flota de Genovés Colón, que en ese momento parte en su tercer viaje. No tengo ni tiempo de preguntar. ¡Todavía me necesitan! ¡Sube el ancla! ¡A
¡Alma Vela! ¡Alma Vela! ¡Falta sube! ¡Santísimo! Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Vos qué sos? Yo no me acuerdo. Pero en esta nave, no me reclutaron por mi oficio de marino carpintero o artillero para los cañones, que eso sería lo mío, sino como cuidador de los animales que transportan a las Indias. Y de estos animales estaba repleta la bodega con su típico perfume nauseabundo. Porque estos animales cagaban de la mañana a la noche. Un trabajo de mierda. Ahí entendí por qué los franceses, para desearte suerte, te gritan verde. O sea, mierda. O sea, suerte. Bueno, la cuestión es que yo estaba con la suerte hasta el pescuezo. Y aparte del tufo de la suerte, no voy a contarles lo que fue la travesía en el océano. Oh, un verdadero desastre. Cuando estaba calmo, comíamos cosas repletas de gusanos y una sed de reventar. Y después, fue una gigantesca como montañas que nos hacían vomitar hasta las tripas. Y ni que decir de los animales, golpeándose contra los parantes. Y al final de este baile, me tocaba a mí coserle las heridas con la aguja de remendar las velas. Y las salvé a todas estas bestias. Por eso que terminaron queriéndome muchísimo. ¡Cierren la vista! ¡Cierren la vista! ¡Finalmente llegamos a la isla de Santo Domingo! ¡Ay, qué belleza! Jamás había visto un agua tan clara y transparente como la de este mar. Apenas apoyada el ancho. Apoyada el ancla, llegaron a nuestro encuentro los salvajes indios en sus pequeñas barcas que llaman canoas. Nos hacían un gran alboroto estos indios. ¡Ah! Gente limpia, bien formada, que en cualquier ocasión se tiraban al agua y se lavaban con gran placer. Y nadaban como peces. Y recogían perlas y corales y te los regalaban así. ¿Querés una perla? Tomá, agarrá, gratis. ¡Pum! Un coral, ahí va, agarralo. ¡Pum! ¡Otro coral, pio! ¡Uy! Realmente hermosa gente, especialmente las mujeres, venidas al mundo sin ningún pudor ni ninguna vergüenza, desnudas, tetas al viento, vientre al viento, culo al viento, absolutamente todo al viento. ¡Ah! Y una sonrisa que te derretías. Si le hacías una seña a una de las muchachas con las cuales te gustaría hacer el amor, ella te menospreciaba un poquito, te sonreía apenas y después te tomaba de la mano y riendo te llevaba a los bosques. Y en estos bosques, una brisa, hacer una brisa. Un elefante, una brisa. Y un gran alboroto de pájaros y hojas, un perfume jamás conocido para emborracharte. Y estas hojas largas y anchas se llamaban las hojas del amor, porque dos se podían tirar cómodamente arriba de las hojas y hacer el amor. Hojas de dos plazas y de una plaza y media. ¿De una plaza no había? No, de una plaza no había. Y para que comieras, se sacaban la comida de la boca y la regalaban. Y nosotros, putos cristianos, hacemos todos los ceremoniosos, a regalarles espejitos, baratijas, y después ¿qué? A saquear todo lo que tenían, a robarle a sus mujeres, sus hijos, para llevarlos a dónde, a nuestro santo mundo de los cristianos. Pero llegó un momento que estos indios se le dieron vuelta a los santos y aparecieron por miles armados con arcos y flechas y gritaban enfurecidos: ¡Devuélvanos a nuestra gente, los reventamos! Y nuestros capitanes, estupefactos. ¿Pero por qué se hacen los ofendidos si nosotros no queríamos robarles a nadie? Queríamos darles un paseíto, nada más, hacerles conocer hermosas ciudades, hermosas personas, enseñarles la doctrina de nuestro único Dios que está en el cielo y presentarles a nuestra reina católica que es buena en tierra como el pan. Pero aquellos... ¡No! ¡Basta de paseítos! Porque aquellos que se fueron en los últimos viajes, ninguno jamás volvió. ¡Vamos! ¡Devuélvanos a estos enseguida! Entonces estalló el pandemonio. Las flechas que no se entierran en el hierro de las corazas, pero las corazas, las flechas son...
brillante. ¡Dios! ¡Qué impresión! ¿Qué cosas son estas bestias? Aquí están los indios enfurecidos, aterrorizados hasta las patas. Ellos están convencidos que caballo y caballero son una única cosa. Dos brazos, cuatro piernas. Algo terrorífico, espantoso. Un verdadero monstruo. Empieza una matanza de carniceros. Cabeza separada de los troncos con un solo golpe de espada. Hombres y mujeres divididos, despanzurrados. Algo para vomitar. Al final de este hermoso ejercicio, los indios quedan atontados. Yo debo decirlo, quedé un poco aturdido, acobardado. Y no es porque yo tuviera un corazón tierno de monaguillo, no. Yo había visto aquellos degüellos, pero aquello había sido una carnicería sin ninguna causa. Matar por matar. Para aliviar mi tensión, el capellán me dijo: no hay por qué tomárselo tan a la tremenda. Después de todo esto son salvajes sin alma, caníbales, bestias que comen la cara de los hombres como si fueran terneros. Amén. Pasamos hacia otras costas y encontramos otras tribus. Y yo hablo con ellos porque a mí me gusta, yo soy muy curioso. No es por darme importancia, pero tengo una gran facilidad y un talento para las lenguas extranjeras. Y le pregunto cómo se dice tal o cual cosa. Y le señalo y me dicen, y le digo, y el sol, ligue. Y el hombre de mar, mastió. Y el agua, bastia. Y hacer el amor, oh, para esto tienen 10 palabras diferentes para decirlo. Y 30 formas diversas para hacerlo. Me paso todo el día hablando con ellos. Y dos por tres le mando a un chiche para que se carcajeen. Y luego de 2 meses, yo era el único capaz de hacerse entender. Tal es así que cuando los capitanes decidieron hacerle llegar unos mensajes a los jefes indios, me llamaron a mí y me llevaron ante el gran cacique. Ordenale que nos entregue todo el oro y que te digan de dónde lo sacan. Y es así que este cacique se desprende de todo el oro que tenía, piedras preciosas, collares de perla, incluso de sus mujeres. Pero minas de oro. Chicha, tahuaca, oso, chuqui, bicoca, opa, chota, pipí, cucú. ¿Qué dijo? Que no tiene ninguna. Entonces los capitanes armaron la famosa pila de leña y lo quemaron vivo como un blasfemo judío. Así vas a aprender a no tener mina de oro, vos. Chuchi, chuchi, chupachiche, pum. Pum. Y pum. Seguimos de una costa a la otra en busca de oro, mercaderías y otras tribus. A Colón lo agarraron. Lo llevaron encadenado y lo cargaron sobre una nave y lo mandaron de vuelta. ¿Y por qué? ¿Todo por qué? Porque había encontrado un poquito de oro por acá, piedras preciosas por allá. Pero si según el contrato que había firmado, a él le correspondía un 10% de comisión de todo lo que encontrase, ¿no? Pero no había entendido nada. Él pensaba que la palabra de los reyes era sagrada. Sagrada las pelotas. Luego de unos meses, llegó la orden de volvernos a casa. Y cargamos 200 indios para hacer de lastre de la nave. Iban amontonados como bestias en la panza del navío, junto con 5 lechones. Ya van a ver más adelante la historia de los lechones. ¡Y nos vamos! ¡Sube el ancla! ¡Arriba la vela! ¡Arriba la vela más grande! ¡Levanta el ancla! ¡Sube, sube! Con un poco de comer, un poco de ver, gran calor. A los pocos días, estos indios empiezan a reventar como bestias y sus cadáveres son arrojados al mar. Un día después, detrás de la nave divisamos un cardumen de peces que nos siguen. Esperan el almuerzo de los indios. Entonces, los marineros agarran los cadáveres todavía frescos, les ensartan al suelo y pescan con ellos. Quizás, como condena y castigo por todas estas barbaridades que nos inventamos, estalló una tempestad con un viento que desgarra toda la vida y nos hace bailar como borrachos. Se siente un tremendo crash. Chocamos contra una roca y la nave se divide en dos. ¡Bajen los botes! ¡Rápido, salten adentro! No, no, no. Ustedes no, criadores de los animales, no hay lugar. ¡Los indios! ¡Menos! ¡Que se jodan esos torentes! No sé de dónde me vino la idea. Quizás por rabia, quizás por piedad, pero a mí la escotilla de par en par y saltaron para afuera todos los indios que me...
me saltan encima, me aplastan y se tiran al agua. Por suerte estaban mis cuatro compañeros que se me levantan ágiles y veloces. ¡La nave se está hundiendo! Abajo en la estiba están los chanchos que gritan como marranos. ¡Salvemos a los chanchos! ¿Por qué? ¡No discutamos! ¿Por qué? Porque están en el libreto. ¡Ah! Mis compañeros y yo, cada uno abrazado al lechón, le atamos una cuerda y nos tiramos todos juntos al agua. Pero que quede clara una cosa, ¿eh? El abrazo con estas bestias no nació así de golpe por una repentina pasión cristiana hacia los lechones, no, no. No es por eso que los salvamos. Eran ellos que debían salvarnos a nosotros. Y yo lo sabía por un famoso cuento del poeta Homero, cuando dice de cómo los náufragos griegos se salvaron abrazados a los lechones. ¿Vieron la importancia de los poetas y la poesía? Después dice que no sirve para nada. Por el simple hecho de que son grandes nadadores. Los chanchos, los poetas no saben nada. Los poetas no saben nada. Y es por eso que los venecianos llaman a los chanchos la bússola de San Antonio del Maiale. ¿Lo qué? La brújula de San Antonio del Lechón. Por su gran capacidad de orientarse en el mar, aún en grandes tempestades, y a apuntar con su hocico hacia la orilla más cercana. Y nunca se equivocan, ¿eh? Y es también por eso que los genoveses dicen que es bueno siempre tener en toda nave que se precie un lechón de verdad. Así como el capitán, que es un chancho de mierda. Por consiguiente, cada uno de los cinco, abrazado a su salvavidas chanchuno, llegamos a la costa. Y alrededor no se veía nada. Ahora llegó el momento de presentarle a mis cuatro compañeros de desgracia. El primero era un gordo, que le decíamos el 30 tripas. El segundo era un árabe sarraceno de Túnez que lo llamábamos el moro. El tercero era un vasco de cabello rojo que le decíamos el rojo. Y el último era un flaco, desgraciado veneciano, que lo llamábamos el flaco. Como verán, tenemos una fantasía para los sobrenombres fabulosa. Un rato que estábamos tirados ahí en la playa muertos de frío, un gran, gran rato, y allá a lo lejos divisamos un bote dado vuelta de nuestro navío vacío. Esto nos confirmó que éramos los únicos que se habían salvado. ¿Pero qué clase de tierra habíamos llegado? De golpe, desde una colina, vemos bajar un centenar de indios armados. ¡Ah, mierda! Les digo, espero que estos indios no hayan conocido a los cristianos porque si no, carajo, nos hacen pelota. Me armo de coraje y le grito unas palabras en su idioma que aprendí. ¡Ayudú el lisalá! ¡No se acrisantemo, pichinchas! ¡O va a acompañar a Piqué! ¿Qué? Quiere decir, nosotros somos unos náufragos cristianos que venimos de un barco español que se fue a Piqué. ¿Me entendieron? Y me responden. Nosotros no sabemos a qué te referís con náufragos cristianos. Menos mal. Se acerca y nos rodea. Y se sientan todos de frente a nosotros. En cuclillas. ¿Qué? Sentados. Opa. Opa. Saludando. Hola. Mi capitán. Hola, buenas. Ahí, opa, ahí, opa, 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 hola, opa, 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 hola, ¿qué tal? Opa, opa. Luego de saludar a 98 indios, dos se habían quedado negando en la cabina. Les dijimos que estábamos muertos de frío si no tenían algo para cubrirnos. En un santiamén los indígenas encienden una hoguera para secarnos y darnos calor. Nos hacen señas que nos van a llevar a su aldea a través de la selva. Nos levantan a upa. El mismo servicio se lo hacen a los chanchos, porque ellos piensan que son cristianos pero un poquito más gordos, nada más. Y empezamos a caminar por la selva. Una hora por la selva y dar... ¡Ay, qué mosquito! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Se me pasa un portazo! ¡Tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas! Y ahora caminando por la selva hasta que al final llegamos al mismo lugar que habíamos salido. La aldea quedaba acá nomás. Pero los indios no querían mostrar la selva. Cosa de indio. Cuando llegamos, vemos las chozas bien construidas. Y nos ubican para dormir en una bien grande con un brasero debajo.
Es en ese momento que el rojo se me acerca y me dice: para mí, este tratamiento de la fetuosa no me huele nada bien, ¿eh? No quisiera descubrir más adelante que estos son caníbales y que nos tratan sencillamente para comernos. ¿Pero qué disparate está diciendo? Me hice 30 tripas. Es mi tercer viaje en las Indias. Y jamás me encontré con indios que su choza tuviera un pedazo de brazos o piernas secándose al sol. O en el cabeche, como dice ese rompepelota de Américo Vespucio. Él cuenta todas esas historias para tener un pretexto para tratarlo como animales. Más allá de esas historias, debo reconocer que estos indios eran los salvajes más dulces y gentiles que conocí. La única cosa cruel que les vi hacer era cómo trataban a los pavos para comérselos. Los pavos, también llamados pollos de India, tienen una cola así enorme de plumas, ¿no? Que salía por atrás y caminaban dándose una gran importancia, como diciendo, mira qué plumas me salen por el culo. Ellos le sacaban las plumas aún vivos y a pesar de que estos animales salían gritando desesperados, los seguían desplumando porque dicen que así la carne es mucho más tierna y sabrosa. Menos mal que con nosotros fueron más delicados. A los 5 los acomodan para dormir en una especie de red que llaman hamaca, suspendida por 2 palos, con un brasero debajo para darnos calor. Pero lo más maravilloso de esto fue el hecho que dentro de la hamaca dormía abrazada a cada uno de nosotros una muchacha tierna y gentil. Y después dicen que son salvajes. Pero qué trabajo que era estar en esa máscara, especialmente de a 2. Y se transformaba en una cosa de acróbata cuando intentaba hacer allí el amor. Ella se me tiraba encima, yo tiraba el brazo para agarrarle la cintura. Me tuerzo, me caigo afuera de la red y caigo con el culo en el brasero. Después trato de abrazarla de vuelta, me siento cada viernes. Con un dolor de riñones trato de enderezar, me caigo afuera de la red y termino ahí abajo reventado, con la cabeza clavada en el piso, los huevos enganchados en la red, tramado y ella que revienta de risa en la hamaca que se mece. Pero después de un par de semanas yo lograba hacer el amor sobre esa hamaca mejor que un equilibrista, me agarraba con los dedos los pies, con los dientes y hasta con las orejas. ¡Qué vida! Para comer nos daban las cosas más ricas. Exquisitas tostadas rellenas con de cangrejos, rellenas con mojarritas recién nacidas, mojadas en miel. Gusanos picantes, apenas asados sobre brasas de algarrobos. Lagartijas e iguanas servidas rellenas con pulpa de caracoles. Y porotos en salsa de hormigas. Un día, estos indios organizan una fiesta. Para beber preparan una cerveza de maíz y una bebida más cabezona hecha con higo de tuna fermentado. Por la costa llega otra tribu amiga, gente más fuerte y corajuda que nuestros salvadores. Y sus mujeres eran hermosas. Y todos bailaban, reían y se emborrachaban. ¡Pinga! Pero de su vida cuenta, además es pero divertido. Termina la fiesta. Terminó la fiesta. Sí. Los salvajes nos atan como salchichones y nos llevan arrastrando hacia sus canoas. En fin, nuestros gentiles salvadores nos habían vendido como esclavos a los divertidos. Y nos habían tratado bien solamente porque éramos una buena mercadería de trueque. El lugar sobre la otra costa donde nos llevaron era maravilloso. Parecía el paraíso, con flores nunca vistas y unos árboles con unos tremendos frutos. Tanto que pensé, esta es la famosa tierra de la Florida que tanto se hablaba. Pero en esta Florida descubrimos lo que significa la palabra esclavo. Porque nos hacían trabajar de tal manera que cuando de noche llegábamos a acostarnos, estábamos tan cansados que no teníamos tiempo de treparnos sobre la hamaca. Pero el castigo más grande era el de no tener a nadie a quien abrazar ahí. Mis compañeros me miraban entristecidos. ¡Muchachos, no se muestren así si queremos mantenernos con vida! Pero estos llorones no me hacían caso. Hasta que un día
cambiaron de golpe el tratamiento hacia mí. Me llevaron a la choza más grande, con una hamaca enorme en el medio, con dos de las mujeres más bonitas de la aldea. ¿Pero qué historia es esta? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó? Me dejan pasear libremente por el pueblo, no tengo que hacer mi trabajo de esclavo, me dan de comer las cosas mejores. Cerca de la aldea había una cascada. Y todas las mañanas estas mujeres hermosas me llevaban bajo este chorro, me lavaban, me embadurnaban con aceite, me masajeaban, me hacían un gran toqueteo. De repente, llegaron unos niños y empezaron a pellizcarme el culo. Después llegaron otros que empiezan a pintarme símbolos de diferentes colores en el cuerpo. Vino una mujer, me pintó dos rayitas verdecitas así en las nalgas y el pito azul. Mis compañeros me miraban trastornados. ¿Pero qué juego es este? Ni yo mismo encontraba la razón de este extraño ritual. ¿Será porque les caigo simpático? Me decía. Pero un día empezaron a hacerme un tratamiento que verdaderamente no me gustó nada. Las mujeres, los niños, incluso los hombres llegaron a empezar a tirarme los pelos de la barba, de su banco, de las piernas, abajo del ombligo. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, te divertís, eh! ¡Te gusta! ¡Ay, no, no! ¡Lo que haces nunca! ¡Tengo! ¡Ay, que me tiran! ¡Ah! ¡Que me estás tratando como si fuera un pavo! ¡Ah, vos que me están desplumando! ¡No querrán comerme asado como un pavo, ¡Sí! ¡Adivinaron! ¡Eran caníbales! Y era por eso que los niños me pellizcaban en el culo para probarme. Y todos los pedazos que me pintaron en el cuerpo eran los pedazos que se reservaban para comerme. En la explanada del pueblo estaban levantando unos palos para la fiesta. Mi fiesta. Con un hilo de voz me acerqué al jefe de los brujos. ¡Qué culpable! No puede sacar una duda antes de reventar. ¿Por qué eligieron comerme a mí si yo no estoy bueno en carne? Mis compañeros están mucho más gorditos, más rozagantes. Sí, pero tú eres alegre. Y la carne de uno que ríe es carne buena. ¡Ah! Me anuncian que para dentro de 4 días va a ser la comilona. Me agarro un pataturno como manada. No quiero que me engorden, no. Cierro la boca y no pruebo ningún bocado más. Hasta que llegan unas mujeres con una caña gruesa. Mastican unos bocados, se arman unas pelotitas, la meten adentro, me ponen la caña en la boca hasta la garganta y me disparan las pelotitas directamente hacia el estómago. Exactamente como se hace para engordar a los pavos. Me pasé la noche eructando como un volcán. Me subían y bajaban las pelotitas como un rosario. 2 por 3 me mandaba un eructo y disparaba una pelota. ¡Pah! Y se agarraba a alguno que pasaba por ahí y lo asesinaba. ¡Pah! Esa noche, de madrugada, una de las mujeres empieza a gritar como condenada. ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ay! ¡Está amarillo! Era verdad, me había aparecido la ictericia, me había puesto amarillo por el pánico. Parecía pintado de azufre de la cabeza a los pies. Llega el brujo y sentencia. Es su dios el que lo puso así y no quiere que lo comamos, al menos por ahora. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Dijeron los otros indios. Aplicamos el plan B. Y todos juntos se tiran sobre mis compañeros y empiezan a hacerme el mismo tratamiento que me hicieron a mí. Y yo, sentadito sobre la hamaca, tranquilito, todo amarillito. Esa noche, mis compañeros lloran y eructan como el diablo. No se preocupen, tengo la solución para salvarlos. ¿Cómo? Los voy a poner amarillos como yo. ¿Y cómo vas a hacer? Voy a mear en una taza y ustedes se van a tragar la meada sin respirar. ¡La meada! ¡La tuya! ¡Qué asco! ¡Ah, claro! Porque la tuya es licor de miel. Va, vamos, vamos, vamos. En fila para la ración. Y que no nos vean cuando hacemos el brindis. Atención, ¿eh? Venga, pase el primero. Pase el segundo, venga. El tercero, venga. El último va. Muy bien. Ya lo dijo Ptolomeo y lo confirmó Platón. El último gota del meo se queda en el pantalón. Y estos desenfrenados se mandan la meada sin respirar hasta que estalla la histeria. ¡Desgracia! ¡Desgracia! ¡Es el dios de los cristianos que no quiere que lo comamos tampoco a estos! Pero resulta que un niño goloso se encontró una taza de pichí que habíamos dejado por error. Se manda los tragos. ¡Cupe y grita! ¡Meo, mamá! ¡Los cristianos se tomaron su meada! ¡Traición! ¡Traición! ¡Esos hijos de puta nos engañaron! ¡Nos cagaron a patadas! ¡A palazos! ¡A este punto el grupo se entendió!
Amarillo no, bastardo y bueno, estamos viendo cristianos. En tres días los comemos a todos. Y nos atará una cuerda al cuello y la otra punta al palo de la hamaca. Esa noche yo era el único que no dormía. Y pensaba, con uñas y dientes logré romper la cuerda y me liberé. Y me vino la idea desesperada de escapar a través de la selva saltando de empalizada. Pero yo sabía que era una idea descabellada porque estaba lleno de bestias, serpientes, cocodrilos. Así que, no importa. Prefiero terminar comido por un jaguar, un puma o un cocodrilo que terminar asado. Así que me acerco a la empalizada. No hay nadie de guardia. Menos mal. Y me trepo. A la mierda. Veo sombras. Sombras de gente armada. Son salvajes, enemigos que vienen a atacarlos en el sueño. No sé qué me vino, ¿eh? Pero me agarré una cosa que empecé a gritar como loco. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Despierten, gente! ¡Aquí están sus enemigos que vienen a devorarlos! ¡Alarma! Se despertaron los indios dormidos y empezó un encontronazo tremendo. Combate hasta la muerte. Se agarra la cartera. De los pelos, se arranca la cartera. Una violencia de género. Al final, de los enemigos solamente 10 quedaron con vida. De los nuestros, uno fue muerto y 4 quedaron re jodidos. Entre ellos está el brujo. Una cuchillada le abrió la panza y le saltaron las tripas para afuera. Pobre tipo, me da pena. Voy a intentar salvarlo. Corro mi choza, agarro una hoja de hierro, una lesna y la aguja de remendar las velas y me acerco al campo de los brujos. Le limpio las tripas con agua y limón y se las meto para adentro. Después agarro la hoja de hierro, la pongo al fuego. Una vez que enrojece, se la apoyo sobre la herida. ¡Sayo! Un grito tremendo del brujo. Y yo estaba ahí con la aguja y el hilo en la mano y un ojo puesto en las lanzas de los salvajes nerviosos. Y me pongo a coser como estaba acostumbrado con las heridas de los caballos. Así, punto uno, dos puntos, punto cruz, uno atravesado. Y me quedó un bordado precioso. Una vez terminada la costura, el brujo me mira, me toma de la mano, me la aprieta, me la lame, me dio un poquito de asco y me levanta de mí y me lleva donde están los otros heridos de la batalla y me toca cauterizar y coser hasta el atardecer sin respirar. Finalmente, muerto de cansancio, voy a tirarme en la hamaca y caigo en un profundo sueño. Me despierta. Me dicen que el brujo ya está mejor. El cacique se me acercó y me dice: ya no te comeremos. Y me abraza y me besa en la boca. Que me dio un poquito de asco. Quédate tranquilo. Y mis compañeros, le digo: cuando llegaron nuestros enemigos, tú diste la alarma. Ellos estaban roncando, es más, todavía siguen durmiendo. Así que a ellos los comemos. Tango. Salgo de la aldea aturdido y triste. Llevaba una gran pena sobre los hombros. ¿Cómo puedo hacer para salvar? Llego a la playa, me siento sobre la arena y miro la luna. ¡Ah! Y tiene un extraño halo alrededor. Y me acuerdo de cuando mi enamorada bruja me mostró una luna idéntica. Y me cayó la idea del fin del mundo. ¿Ah, qué es? Cayó la idea. El cacique se sentó a mi lado. ¿Qué estás mirando? Me dice. Estoy hablando con la luna. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dice? Me dice que si no abandona la idea de comerse a mis compañeros, le va a mandar rayos, centellas y tormentas y le va a matar a todos. ¡Ay! ¡Sinvergüenzón! Hacerte pasar por brujo acá con la luna ya es demasiado, ¿eh? Somos salvajes, no boludos. Yo, si estuviera en tu lugar, armaría un paquete con todas las porquerías que pudiera y viviría. Y me tiraría en la caverna, en lo alto de la colina. ¡Billín! Si el mar está calmo como una veada y el cielo pálido y lavado. Vamos, ¿dónde está tu famoso huracán? Al
instante una gran claridad y un destello enseguecedor y atraganta la carcajada en el gañote. Se levanta un viento que hace una ráfaga de polvo y en el fondo una nube negra. ¡A la aldea! ¡El huracán! ¡El huracán! Corren a la aldea, sacan toda la porquería, sacan a los animales, sacan a los prisioneros, sacan a mi compañero que estaban durmiendo y todos nos tiramos en la caverna a lo alto de la colina. Un viento enloquecido arranca a los árboles como si fueran de paja. Olas gigantescas como montañas arrastran con todo lo que encuentran. Dos días y tres noches después del terrible huracán llega el tiempo sereno y el sol que brilla. ¿Qué pasó? La última ola. Salimos de la caverna. ¡Ay, carajo! ¡Qué desastre! La aldea desapareció. Me doy vuelta y todos los indios en el piso, en mis pies, con la cara aplastada contra el piso. ¡Perdónanos! ¡Ya no te comeremos! ¡Y a vos ni a tus compañeros! ¡Hemos aprendido que eres el hijo del sol que nace! ¡La profecía nos había advertido que del otro lado del mar un día llegaría un hombre flaquito, pálido, un poco feíto, pero no tanto! ¡Que hablaba con la luna como si fuera tu madre! ¡Ay, por poco no me cantan el aleluya! ¡Qué tomarillo! ¡Me había transformado en santo, brujo! Hijo de la luna, hijo del sol, hijastro, ¿eh? Hijo de astros. Llegó el cacique y se arrodilló a mis pies. Tú, que puedes hablar con tú, madre de la luna, y tú, padre del sol, tú, debes decirnos cómo movernos. Por el poniente, le digo. Debemos movernos por el poniente, bajemos por el oeste. Y no por casualidad había dado aquella dirección, porque yo sabía con seguridad que al oeste de aquella costa habían bajado muchas expediciones españolas para fundar colonias. Así que seguramente, por un mes de caminata, nos encontraríamos con los españoles. Y finalmente podríamos volver a casa. A mi casa, de verdad, porque ya estaba cansado de aquellas indias. No puedo más. Quiero volver a casa. ¡A casa! Iban terminando hasta que un día no quedó más nada. ¡Ay, no hay problema! Le dice el cacique. Esta noche nos comemos un par de enemigos que hicimos prisioneros. ¡Ah, mi mortachi, tú basta! ¡Nada! ¿Acaso ustedes son más civilizados que nosotros? Me dice. ¡No! Ya te lo dije, desde este momento solo verdurita, ¿eh? Dale, a caminar, mira que ando con la luna, ¿eh? Dos días después, no habíamos comido nada. A lo lejos, divisamos un hilo de humo que subía hacia el cielo. ¡Llegamos! Gritó el cacique. Allá abajo están los Consuba, una tribu amiga. ¡Amorosos! Al final de la tarde llegaron a nuestro encuentro los Consuba, hermosa gente, un poco más delgadito que nuestros salvajes, de cabeza pelada, menos las mujeres. Entre ellos había una docena de indios con trencitas de piel oscura, casi rojiza. Los cabeza pelada llegaron con tanta comida como para sacarnos el hambre. Pero algo llamó mi atención y le pregunté al cacique por qué estos indios con trencita cuando me miran tiemblan. Se levanta uno de los con trencita y dice que ellos
no eran de aquella tribu ni tampoco de aquella región. Ellos vienen escapándose de un valle que está allá atrás de la última cadena de montaña, donde el diablo perdió el culo, el poncho, absolutamente todo. Sobre la costa, dicen, hace ya muchas lunas, llegaron unos navegantes, descendieron de las naves, cubiertos de hierro, de barba, del mismo aspecto que ustedes, con unos monstruos tremendos llenos de coraza que se llaman perros. Y me contó toda la barbaridad que yo ya sabía. Entonces yo me hice el indignado. ¡Oh, no, 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 no! Ahora vamos a ir a hablar. En la costa está el gran almirante gobernador, que es amigo mío, que no está al tanto de todas estas barbaridades. Es una persona honesta. Y le vamos a hacer la denuncia. Yo sabía que era una pamparronada de hipócrita. ¿Pero qué podía hacer? Yo quería volver a casa. Y para ello, igual lo hubiera vendido a mi madre. Así que estamos de acuerdo, ¿eh? Mañana partimos y vamos a la costa a hacer la denuncia. ¡No, no, no! ¡Ni se te ocurra! Porque una cosa sos vos. Y otra cosa son los de tu raza, que ya sabemos cómo es. Y empezaron, ¡qué patatín! ¡Y qué patatán! ¡No, no, no, no! ¡Que se quede el infinito sin estrella! Hoy estamos y mañana, ¿quién sabe? Acá lo digo, que la mía, igual entre pitos y flautas, si te he visto, no, me olvidé. ¡Ya! Y no es lo mismo hacerse una choza de paja que hacerse un buchero en la choza. Y 2 más 2 es 4, pero 3 más 1 también, ¿no? Y todo depende del cristal con que se mire. Y al que nace barrugo y barrigón, le van a sacar la cerveza. Así que yo me llevo la pelota y me subo al árbol. Y chao. Y no, ¿vamos o no vamos? No, dale, bajá. No, te dije que no. Dale. Decide recién tenemos que hacer la denuncia ya al gobernador. Se van ahora. No, bajá, bajá. No, y me quedo acá y duermo todavía. No tomo nada. ¿Y se fríe la sopa? No me importa. Dale, bajá, no, dale. No, aceptamos. Dale, bajá. No, aceptamos. Tampoco bajo. Ah, sí, quédate ahí. Bueno, está bien bajo. A la mañana siguiente, partimos. También vienen con nosotros los indios con trenzita. Y seguimos caminando con gran cansancio, hasta que un día, uno de los indios que va al frente empieza a gritar como desesperado. Escapan asustados. ¿Qué pasa? ¡Ah! No sé. ¿Qué habían visto? ¡Ah! No sé. Vamos a ver. ¡Una bestia horrible! Dice. ¡Ah! ¡Qué bestia! Sí. Vamos a ver. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué? Un caballo. ¿Un caballo? Sí, un caballo. Seguramente un caballo. Sí, un caballo que se les había escapado a los españoles, un padrillo negro, parecía endemoniado, pateaba con una catapulta y daba unas mordidas tremendas, y decido capturarlo. Me voy a ayudar con los indios para lograr. ¿Dónde están? Se fueron los indios, ¿dónde están? Se escaparon, ¿dónde están? ¿Los sabes qué? Todos los indios trepados arriba de los árboles, asustados, muertos de miedo. Me tocará de preparar a mis compañeros para que me ayuden. Entre los 5, atamos unas cuerdas alrededor de los árboles, armamos un corral para acercarlo. Y ya lo tenemos en la trampa. Entonces me viene la idea, muy fácil para domarlo, que le ato 2 cuerdas acá a los 5. Y se la paso una por acá, de costado de la cara, y otra por acá. Se la corro todo por el cuerpo, se la cruzo entre las pelotas, se la saco por el culo. Apenas el caballo levanta la cabeza para encabritarse, un tirón en los gobelines, cuando se arquea de vuelta, otro tirón más y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces hasta acá al final, viene mi compañero el moro, corriendo y de un salto ya está sobre el caballo que se revuelta, pero el árabe está agarrado al caballo como si fuera una garrapata. ¡Qué maravilla! ¡Es un árabe de los bereberes! ¡Qué lindo! ¡Qué corriendo! Le enseñan desde chiquito los tiros a los árabes sobre los caballos para que aprendan. Hasta que al final. ¿Llegaste? Me he cansado. El padrillo se transforma en un potrillo que da unos pasitos cortitos, como si fuera un bailarín. Seguimos viaje hacia adelante y nos encontramos después con una tropilla de caballos que también capturamos. Luego de 2 meses, estos indios sabían cabalgar todos. Muy bien. Perdón. Nos encontramos con una tribu, es cierto. De repente, nos encontramos con una tribu. Me hacen grandes honores, grandes reverencias. Adhieren a nosotros. De repente, allá a lo lejos vemos una tribu mucho más grande que las otras, que se acerca. Yo voy a saludarla. Mi pelota. Qué arrogante. No soy. Después su
supe que eran los famosos incas. Incas, abreviación de incalculablemente caliente. Sí. Ya se habían encontrado con Cristiano y habían tenido problemas. Apenas le vieron, dijeron no queremos saber nada con este. Bueno, pero a pesar de esto, mi reputación como santón seguía creciendo continuamente. Pero quiero decir que también porque tuve alguna suerte que otra. Les cuento enseguida. Luego de una caminata completamente en subida, llego a un altiplano. Y en este altiplano un lago. Y sobre el lago una pequeña ciudad construida sobre pilotes. Una especie de Venecia hecha de madera. Llegan los salvajes venecianos a nuestro encuentro llorando. Perdónanos, pero no tenemos nada para ofrecerte. Nos va todo mal. Que parecen charrúas. Los peces que tenían que saltar afuera del agua, hacer el amor con la luna llena y saltar afuera del agua. Este año se quedaron y no saltaron. ¡Tú! ¿No podrías hablar con tú, madre la luna, y decirle que no los castigue de esa manera? ¡Mierda! ¿Qué puedo hacer yo? Me voy a colocar delante de la luna y voy a fingir que le hablo, ¿no? ¡Mamá! ¿Me escuchás? ¡Mamá, soy yo, tu hijo! ¡Mamá! ¡Ah! Hola, mamá. Mamá, estoy acá con los indios. Me dicen que los pescadores no quieren saltar. Haces algo, por favor, porque mirá. ¿Qué? 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 ¿Que están de vacaciones? Dice que están de vacaciones. Oh, no importa. Mamá, no puedes hacer una cosa así. Ponete una mano en el cráter. Amenazalo de que vas a hacer hervir el agua del lago si no saltan. ¿Me harías ese favor, mamá? ¿Ah? Gracias, mamá. ¿Qué? Sí, mamá, sí, estoy comiendo bien. Sí, mamá, sí, sí. Me abrigo, no te preocupes que no paso frío, mamá. Estoy por los hijos acá. Sí, mamá, sí. Sí, bueno, mamá. Un beso, mamá. Te tengo que dejar, pues. Ah, se ve un poco. Bueno, está bien. Cuando lo veas, saludar de mi parte. Te dejo que estoy con los indios acá. Me dirijo a los salvajes venecianos para tranquilizarlos. Bueno, creo que convencí a mi madre. Un día, dos, tres, a lo sumo, van a saltar los peces para afuera. Quédense tranquilos. Ay, la mierda, qué cargado si estos peces no saltan. Y acá viene la suerte que yo les decía. A la mañana siguiente sale el sol, o sea, mi papá, y salta para afuera, saltan cardúmenes de peces. Miles, como un bombardeo caen sobre los canastos, sobre los techos, se te meten en la boca, si no estás atento se te meten hasta en el culo. ¡Ah! No se pueden imaginar la fiesta que me hicieron estos indios. Cuando nos vamos, media tribu viene con nosotros y el resto llora moco tendido. Me abraza, me besa. Me di un poquito de asco. Seguimos adelante, atravesando el barro, a llanuras, torrentes, con 40 caballos que podíamos cabalgar. Y un día tuvimos un encuentro con los españoles. Pero no fue un hermoso encuentro. Llevaban arrastrando unos centenares de indios encadenados. Los llevaban seguramente a la costa para llevarlos a las naves. Nosotros estamos agazapados en el pantano. Apenas los españoles entran y sus caballos se entierran, saltamos encima de ellos, detrás de las cañas, con sus lanzas, apuntando contra la garganta. Los españoles no le dimos cuenta de la vecina. Fue un momento, nos salimos por puerta, los indios pasaron sobre los caballos y tomaron su rienda. ¡Qué me metió! ¡Me pasaba esto de tener tanta confianza con las lanzas y con los caballos! Gritó el español. ¿Y a ustedes? ¿Quién les enseñó a hacer? Revisar a estos indios para llevárselos, encadenados. ¡Oh! Uno de los nuestros, Un español renegado de mierda. Los cabezas pelada liberaron a los prisioneros y se acercaron a un cacique todo desfigurado. Estos oretes cristianos le habían cortado las orejas, la nariz. Y me vino una bronca tremenda. ¡Ay, si ahora yo le digo a estos indios que le corten las orejas, la nariz y todo lo que les cuelga, inclusive el pirulín! ¡No! ¡El pirulín, no! ¡No pueden dejar que los desconchen de esa manera! Está bien. Los perdonamos, pero en cambio le vamos a organizar un lindo viajecito. ¿Qué viajecito? Estos indios que vinieron acompañándonos desde la Florida hasta aquí quieren volverse de vuelta, así que se los van a llevar a pasear. El cacique se me acercó antes de irse. Disculpame, Santón. No, acá no, que hay gente. No, te quería preguntar, ¿es posible, si tenemos hambre cuando volvemos, hacer una picadita con un par de pañoles dentro de tantos alantes? Bueno, será que te voy a preguntar a mi madre alguna vez, ¿sabes qué? ¡Mamá! ¿Entendí? ¿Eh?
partieron los caníbales. ¡Chao! ¡Buen provecho! Una vez que se fueron, reuní a toda la tribu y les hice un discurso. Querida gente, en cualquier momento nos vamos a encontrar con los cristianos y el gobernador. Tienen que saber que ellos los hicieron esclavos, o los pueden hacer esclavos si ustedes no son cristianos. Así que yo ahora los voy a convertir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Empezó la primera lección. Bien, deben saber que nuestra religión católica, cuando uno se muere, no se muere del todo. Cuando se portó bien, va al paraíso, y se portó malísimo, va al infierno. No, espérenme un poquito. A menos que se arrepientan de sus pecados, entonces sí, van al paraíso. Ah, aplaudieron como locos, les encantó. Bueno, después empecé a hablar sobre la creación, el Padre Eterno y Adán y Eva. Flor de impresión les hizo lo de la víbora. ¡Ah! ¿Qué? ¡La víbora! No, tranquilo. Tuvimos problemas con las manzanas porque era un fruto que no se conocía en ese lugar. Entonces en su lugar tuve que colocar una papaya. ¿Una papaya? Una papaya. Sobre el detalle del pudor era una charla inútil porque ellos andaban en pelota por todos lados. Ni se les va a ocurrir taparse, imagínense. Y menos con una hoja de higuera, ¿no? Difícil fue, esto sí, el misterio de la Trinidad. Porque dice muy bien el Padre, muy bien también el Hijo, que sería el cayó simpático, todo barro, pero no digerían que el tercero de la Trinidad fuera una paloma. Es un animal boludo, decían. Tiene el bicho de cagar por todos lados, ¿hasta cuándo vuela? Así que en su lugar pusimos a la Marmona. Que andaba Marmona ahí mejor. Pero el hecho de que José fuera el Padre por decir, más que por hacer, tampoco lo digerían, ¿eh? No les entraba en la cabeza que estuviera solo en la hamaca y no con la Virgen, o que se pasara en el establo con la vaca y el burro para sacarse la calentura. Una familia jodida, decíamos. Un éxito bárbaro tuvo Magdalena. Apenas estaban por tirar una piedra, así se llegar corriendo Jesús que gritaba: ¡Basta, basta! ¡El que está libre de culpa, que tire la primera piedra! No, mamá. ¿O tampoco? No, mamá, dejá esa piedra que vos no tenés nada que ver. Bueno, pero lo increíble de esto era las preguntas que te bombardeaban continuamente. Pará. ¿Qué? Una cosa, Santón. Sí. Pero entonces, Magdalena, ¿era la esposa de Jesús? Pero no estoy seguro. ¿Cómo que no estaban seguros? ¿Sí? ¿No duermen en la misma hamaca? No, lo creo, ¿eh? No, y además, Magdalena, ¿no quedó embarazada? No sé. ¿Pero cómo? ¿Que no tuvieron hijos? No. Lo de los apóstoles, ¿eran todos machos? ¿No había hembras ahí? No. 6 eran apóstoles y los otros 6 eran apóstolas. Y Judas era el único que no tenía mujer y por eso los traicionó. Ay, les encantaba la historia de los milagros. Y yo les tenía que ahorrar un poquito para que, ¿no?, se entendiera mejor. Pero tremendo fue cuando empecé con la cruz y los clavos. Se pusieron a gritar como desesperados. ¡Basta, basta! ¡Calma, calma! ¡Que eso fue hace muchísimos años! ¡Dios, padre cruel! Gritaban. ¿Por qué cuando tu hijo te llamó padre, ayúdame, tú no le diste pelota y te quedaste tocando la guitarra con los ángeles? Menos mal que se me vino a la cabeza la historia de la resurrección. ¡Espere! ¿Qué? Tranquilo. Después de 3 días, Jesús lo pensó mejor y volvió a la tierra resucitado. No es verdad! Empezaron a gritarme, a tirarme cosas. ¡No te creemos! ¡Ah, no, Miren que ya su apóstol Tomás, no creía con ustedes. Y un rayo le quemó la mano y le quedaron los dedos chamuscados hasta el codo, ¿eh? ¡Ay, así que es verdad! ¡Jesús está en la vida, está vivo! ¡El Cristo está en este mundo con nosotros! ¡Viva, viva! Y empezó la festichola, tremenda, se avanzaban como locos, gritaban. Hacían el amor mientras rezaban. Empezaron a bailar, chupando hasta agarrarse el tal pedo colectivo. ¡No! ¿A ustedes les parece que hay manera de regresar la Pascua de los cristianos aquí? ¿Les parece bonito emborracharse, hacer el amor mientras rezan? ¡Déjenme de bailar! Porque los cristianos, cuando rezan, no hacen el amor, no bailan, no beben. No, solo el cura y los demás miran. No, por favor, calma. ¿A usted le gusta la pachanga? Yo tengo una canción en mi pueblo que habla sobre la resurrección, que es muy divertido. Está bueno. Y dice así, es mucho más tranquilo. Y divertido también. Oh, que verlo ancora vivo y figlio di
gambeta de azufre y después salitre. Hicimos carbón lento, todo lo necesario para preparar los fuegos artificiales. Corté unas cañas, hicimos unas cañas voladoras que explotaban haciendo un tremendo estruendo. Y los indios maravillados, yo quiero, dame una, calma. Este artificio nos va a servir en el momento justo. ¿Eh? El 21 de mayo de 1513 llegamos a divisar Cachoques. ¿Qué? Cachoques. Es una pequeña ciudad, como la llaman los españoles, con su puerto. En la plaza había cadalsos, con ahorcados colgando. ¡Ay, qué suerte! Finalmente volveremos a casa. Pero antes de encontrarnos con los cristianos, les hice un claro discurso político. ¡Escuchen, gente! En un par de días nos encontraremos con los españoles. Los presentaremos solo en 1000. Los otros 7000 restantes se van a quedar escondidos acá con los caballos. Llegaremos en procesión, cantando en coro. Ah, pero eso sí, le voy a pedir por favor que no me vayan moviendo el culo, porque no puede ser así. ¿Eh? También les pido que cuando se encuentren con los españoles, ustedes finjan que nunca los vieron. Cara de sorpresas. Mujeres llevaremos pocas. ¿Por qué? Las jóvenes hermosas se van a quedar escondidas acá. Ustedes ya me entienden por qué, ¿no? ¿Pero por qué? Y al final, los 1000 elegidos llegamos cantando a la puerta de Cachoques. Inmediatamente desde la ciudadela salieron unos 20 guardias armados. Los indios se pararon, apoyaron las vasijas en el piso, que traían mercadería, piedras preciosas, oro, que causaron una hermosa impresión al gobernador. Yo besé las manos de su excelencia. Tenía un guante de olor a podrido. Y conté mi aventura y terminé diciéndole esto. A estos indios, su señoría, nos hemos preocupado de enseñarles la santa doctrina del Evangelio. ¡Oh, qué bien! Dice el gobernador. Me da mucho gusto, pero desde este momento estos salvajes son súbditos nuestros. A partir de mañana van a trabajar en el puerto y los cultivos, como buenos cristianos libres, libres de trabajar en libertad. A la mañana siguiente suena la campana y los indios no aparecen. Suena y los indios desaparecieron. ¡Alarma! ¡Alarma! El gobernador llega a mi casa, me agarra el pescuezo y me dice: escucha una cosa, hijo de puta, estás de parte de esos indios, ¿eh? Apenas escucharon la palabra trabajo, se la tomaron. Ahora te voy a decir una cosa, le vas a mandar decir a esos indios de mierda que si no están acá de vuelta, antes del atardecer, con las mujeres lindas y no con los bagallos que se vinieron, que vamos a ahorcar a vos de la torre de guardia. El gobernador estaba sentado en el palco y sus capitanes alrededor cuando llegaron los indios que se habían escapado. El rojo, que había hecho el mandado, se dirigió al gobernador. ¡A estos indios, señoría! Volvieron por su orden dispuestos a trabajar. Piden perdón y le ruegan de todo corazón de liberar a Joan Padón. Perdón, Padán. Respóndele que yo a ellos los perdono, pero que no puedo perdonar a un traidor como Joan Padán porque bla, 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 bla. Así que doy la orden inmediatamente que lo ahorquen. Comuníquese, publíquese, archives, etc. Amén. Amén. Apenas el verdugo levanta la mano para agarrar la cuerda. Y se queda duro, pasmado. Miles de fuego iluminaban toda la ciudad. Eran miles de indios que empuñaban antorchas. Y gritaban todos juntos. Inchuca, Sahuaypé. Inchuca, Sahuaypé. Inchuca, Sahuaypé. Inchuca, Sahuaypé, mandinga. Inchuca, Sahuaypé. Inchuca, Sahuaypé, moronga. Inchuca, Sahuaypé. Inchuca, Sahuaypé. ¡La puta que te parió! ¿Qué dice? Dice que si no corta la cuerda del cuello de Joan Padán, le van a quemar entre las naves. Y la puta que te parió. ¡Basta de charlatanerías, eh! Así que ustedes están dispuestos a hacerse a matar por un charlatán, cagón, que aquí no vale nada. Se hizo un silencio profundo y el jefe de los caciques... A nosotros no nos importa lo que usted está diciendo. A Joan Padán lo vimos llegar de donde el sol nace. Ustedes, en cambio, desde donde el sol desciende.
Él sana y salva de la muerte a nuestros enfermos. Ustedes, en cambio, dan muerte a los asnos. Ustedes llegaron cabalgando caballos de guerra desde la costa. Y él, galopando un chancho. Él respetó nuestra lengua. Es más, la honró aprendiéndola. Ustedes hacen esclavas a nuestras palabras. Nos imponen no hablarla. ¡Basta de charlatanerías! Doy orden de dar fuego a la pólvora de los cañones y atropellarlos con los caballos. Sobre la cabeza de los españoles vuelan docenas y docenas de cañas que silbaban y echando humo, haciendo un tremendo estruendo. ¡Dispare! ¡Fuego! ¡Tiren con los cañones! ¡No se encienden, señorita! Las escopetas, los sables. No los encontramos, señoría. Desde el fondo avanza un centenar de caballos con indios y miles y miles de indios cerrados. El gobernador se rindió. ¡Sangre a Dios! Para no mortificarlos, decidimos repatriarlos a su casa con sus aves. Pero esperamos algunos días. 3 días después, apareció una luna redonda, con tantas nubecitas alrededor. Esta noche pueden partir. Apenas subidas las anclas, las naves se alejan y el gobernador me grita: ¡Hijo de puta! ¡No has nacido! ¡Cuando vuelva a España, vamos a volver con una armada entera! Señoría, en mi pueblo hay un proverbio que dice que para volver a un lugar, primero hay que poder llegar al otro lugar, desde donde después el que podrá partir para volver a aquel lugar donde se partió para volver. ¿Sí? ¡Buen viaje! Las naves se alejan, se hacen chiquitas y desaparecen. Y en el fondo se empieza a ver un resplandor, una tromba marina y al final el maremoto. Al amanecer, vemos golpear sobre la costa olas enormes, arrastrando restos de naves y un alcázar entero de la nave del gobernador. Gracias, Luna. Te portaste pipí cucú. 10 años pasamos en aquel paraíso sin plan llegar a nadie. Hasta que un día apareció una flota. La comandaba Pánfilo Narváez. En la costa no encontró ningún indio. Apenas la expedición se aventuró a los valles o desaparecía. Un año después desembarcó Luca Vázquez de Bullón. ¡Oh! Desapareció. Después le tocó a su hijo, Miguel Vázquez. Su escribiente, que contó la historia, vivió para eso, dice que se encontraron con unos indios calentones que los pasaron por las armas. Tampoco de este Miguel se supo más nada. ¡Oh! ¡Qué macana! No pasaron ni 5 años y se vio aparecer una nave, una armada con 20 naves, armando Hernando de Soto. Después de esta gran molida de naves, de hombres y de caballos, el rey Carlos V declaró esta florida maldita tierra inexpugnable. ¿Dónde estoy? ¿Cuántos años pasaron desde que echamos a 40, y ya me volví viejo. Tengo tantos hijos y tantos nietos que perdí la cuenta. ¿De dónde estoy? Ah, aquí estoy, en esta tierra que me quiere mucho y me respeta. Pero cada tanto me viene nostalgia de mi pueblo, nostalgia del vino, del olor que hay en el aire cuando ahuman lechones. Me hace falta la risa de nuestras muchachas y el perfume de mis valles. Y es entonces que voy a tirarme en la hamaca. Me acompañan 2 muchachas que me cantan una canción que les enseñé. Y la razón le dice al corazón, y el corazón escucha la razón. El corazón pregunta la razón, y la razón contesta al corazón,
¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos tiene razón?